Pisa, la Liga y Herediano tendrían chances en la Liga MX de meterse una liguilla. Recordemos que en México clasifican 8 a una liguilla. Sí. Jackie. Camaradas, comenzamos. Apaguen todo porque lo que viene a continuación no te lo puedes perder. Un periodista tico diciendo que sus equipos, los de la Liga Promérica, bien pueden calificarse entre los 8 mejores del fútbol mexicano. Claro que sus compañeros de programa se le fueron encima y le callaron la boca porque, ¿cómo va a imaginar que el mejor equipo tico o el segundo o el tercero, ninguno tiene posibilidades de meterse entre los mejores 8 del fútbol mexicano? Vaya, no le ganarían ni al Mazatlán ni al Querétaro, menos meterse en los primeros 8. No te pierdas todo este programa porque está muy entretenido. Gracias por tu like, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué piensas de lo que está diciendo Leo, este periodista tico, y de los que le callaron la boca? Sin más que agregar, comenzamos. Saprissa, la Liga y Herediano tendrían chances en la Liga MX de meterse una liguilla. Recordemos que en México clasifican 8 a una liguilla. Sí. Jackie. Santísima. Yo veo fútbol de la MX y jamás. O sea, ni a la Liga meto ahí, que está en buen momento. Es mi punto. Es otra dimensión. Sí, ¿cómo? Futbolísticamente es otro nivel. Es un juego muy rápido, es un juego donde las transiciones son rapidísimas. Diferentes. Sí, cierto. Entonces, otro ritmo. No veo yo jamás. Yo estoy de acuerdo con Jackie, que vivo acá hace 15 años y que se compara un poco el fútbol con el fútbol mexicano, lo veo a otro ritmo. Imagínate que en la MX se contratan a un tipo de jugador distinto, o sea, del fútbol moderno, o sea, no se puede comparar. Sí, no creo que Saprissa, la Liga y Herediano tengan para meterse en una liguilla, pero me parece que sí podría competir contra algún equipo como Mazatlán, que está por ahí, Tijuana, que no son mitad equipos de tabla. Sí, de mitad de tabla, pero sí, ya pero decirle competir en los 8. Sí, no. No, no, porque no. A ver, este equipo de Saprissa, que es muy similar, se comió 3 contra el América. 4 Heredia contra el América. 4 Heredia en su momento, y son equipos muy similares. No creo que le dé para entrar una liguilla como tal. Tal vez a la liga, en esta liga la pulsaría un poquito, todavía, más que Herediano y más que Saprissa. Leo, simplemente decime si dice de la aquí. MLS, todavía un poquito, digamos, pero con la MX, no. Jamás. O sea, estamos años aquí. Luz, no, por obvio. Infraestructura, obvio. Principalmente. Por infraestructura, por dinámica estamos, de juego, por fluidez, lejos. O sea, por... Estamos lejos, pero ¿cuánto si, pero gana cuando, un jugador? O sea, no podemos comparar. Pero cuando somos locales, no nos va tan mal cuando somos aquí, locales. Leo, principalmente la infraestructura. Eso sí. No nos... Leo, yo sé por dónde vas. No nos estamos echando el piso o hablando mal de nosotros. Imagínate si tuviéramos nosotros, acá en Costa Rica, la infraestructura que tiene México. Crearíamos mejor producto en todo obvio sentido. ¿Cuál es el producto? El jugador de fútbol. Belcar. Bueno, ahí está. Entonces quiere decir que si tuviéramos 10 o 12 centros de alto rendimiento como ese, que en México son comunes en las instituciones y hasta un nivel super europeo. Ahora sí les voy a decir algo. Escúchame, porque en México, para terminar esto, ¿sí? En México tienen todo. Pero al mexicano le debe doler que el producto, el jugador de fútbol que tiene, no está acorde a la infraestructura y a la plata que maneja. Ahora, yo les voy a decir algo. Lo voy a decir con mucho respeto, porque hay muchos mexicanos mirándolo. Digo, ¿por qué digo esto? Porque a nivel de selección nacional, Leo, para terminar, porque si no queda a media tabla la opinión. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel internacional, México no demuestra a nivel selección todo lo que tiene al interno del país. Era eso. Ahora, yo sí les voy a decir una cosa. Nosotros somos muy localistas. Y en el verde, cuando estamos en el verde, yo pienso que no. De locales, aquí no nos va tan mal contra los equipos mexicanos. No nos ha ido tan mal. La Liga le ha ganado a Tigres. Herediano le metió 3 al América. Y un muy buen equipo del América. Saprissa le ha sacado buenos resultados a los mexicanos, al Santos Laguna, especialmente. Me acuerdo un gol de tiro libre de Marvin Angulo en un partido que quedó 1-1, si mal no me acuerdo. O sea, en el verde, cuando somos locales, no nos va tan mal. El problema es cuando vamos allá. Ahora, yo no estoy diciendo
que está vendiendo humo. Lo que pasa es que aquí traen el equipo C, ¿verdad? No. Cuando vienen acá compiten con los suplentes. Y así todo a veces nos gana. No. Hay que decir las cosas como son. Tampoco nos engañemos. No nos engañemos. Aquí han venido equipos titulares. No se engañe usted, Leo. Aquí han venido equipos titulares. Ni engaña a la gente. La gente ve fútbol. La gente ve la MX también. O sea, la diferencia de cuando Herediano fue ya es que le metieron a Benedetto. No, no. Por supuesto que uno desea siempre competir con ese equipo. Griñac no conoce por Tigres. No, no. Ahí sí no. Yo estoy hablando de un Tigres que no tenía Griñac. Era otro Tigres, que sí era dirigido por el Tuca Ferretti, pero era otro Tigres. Pero en el verde, por lo menos... Ellos han menospreciado cuando juegan acá, no traen la... Hay equipos que no han venido con todo. Por ejemplo, aquí Cruz Azul vino a jugar contra Saprissa con todo y se llevó uno. Y perdió Cruz Azul acá contra Saprissa, jugando con todo Cruz Azul. Así que no siempre es así, Jackie. Por favor, o sea, aquí tenemos material... Ocupamos que entrenadores les den minuto a estos jugadores, ¿verdad? Es que no pero solo una minuto, cosa Jackie. Es algo importante. Muy bien, pero después pasar a lo otro y decir que estamos para competir, o Saprissa, Heredia, la Liga. En la Liga, eso. ¿Sabes por qué? Porque Lleida dijo que no estamos los equipos ticos para ganar la Conca Champions. Es meterse a la liguilla, ahí clasifican ocho. Ocho clasifican a la ¿usted Liguilla cree México. Que estamos sí, para meternos perdón, ahí en una liguilla? No, perdón, ya han clasificado paquetazos. Sí, también eso por sí. Eso. A ver, si él mismo... A ver... No, no, está bien. El Puebla, que tampoco es un equipo, que uno diga, uy, el Puebla, se ha metido en liguilla. A ver... Y después llegan, entran a la liguilla y pierden. En los dos partidos le meten por ahí 6-7 ¿sí? también, ¿eh? Y chao, ya se va. Le ha interesado el tema, claramente. Ya Campbell, ¿cómo está? Campbell, llega a la final. El tema que decir lo de la brecha, ojalá que no, porque si no, la visión de nuestro dirigente sería paupérrima. Porque si están viendo la película, que es exitosísima... Y que se pueden copiar, yo no entiendo cómo. Cartago, que ahora ya estuve con unos hermanos ahí que tienen una cantidad de tierra. ¿Cómo Cartago no tiene un centro de alto rendimiento ya? ¿Cómo Saprissa no lo tiene? Estamos todavía un poco atrasados. Heredia y Empresa León 1. Y en Jicaral, que creo que hay un proyecto otro. En Jicaral es uno Leo, de los que se va a ver proyectos. ¿Por qué eso? Y no es que digo, tiene que haber empresarios exitosos y de plata en cada lugar de lo que estuve hablando para que aporte, porque eso, al final... Es un buen negocio, país, pero porque creas jugadores y después los vendés. Entonces, es algo muy bueno y aparte que es bueno para el deporte nacional. Y ocupamos un cambio generacional en todos los equipos. Yo estoy de acuerdo que cuando nos toque ir a jugar contra un equipo mexicano, hay que ir a jugar de tú a tú y tratar de ganarlo. Sí, ya lo vemos la semana. Pero no nos veamos a menos. De que estamos muy lejos de competirle a la gente. Claro, menos nada, Leo. En una liguilla. O sea, Leo, ¿quién más engañar? No, pero hay que ser realista también. Hay gente que se tira menos. Bueno, no, no, no. Leo, hay que ser realista también. Es que no, yo soy... hay que ser realista futbolísticamente. Yo no estoy... Futbolísticamente... Jackie, yo no estoy diciendo que no soy realista. Futbolísticamente nuestra selección no la ha pasado bien. No, pero estamos hablando ahorita de una cosa, selección, lo vamos a hablar... Sí, pero eso arrastra muchas cosas del campeonato nacional, Leo, discúlpame. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.